Hola, muy buenos días. Estamos con ustedes el profesor Felipe Rivera y la profesora Marcela Gealdo, que venimos del Liceo Carlos Roberto Mondaga Cortés de la comuna de Vicuña. Hola, muy buenos días. Como bien dijo el profesor Felipe, somos los profesores del liceo que hoy queremos hacerle una clase simulando un patio de casa con implementos que tenemos en la casa, botellas, palos, para que ustedes puedan usar la creatividad y poder hacer deporte. Además, estamos acá para que veas que también estamos en cuarentena y que depende de ti, que tú te quedes en tu casa para poder solucionar los problemas de la pandemia, lavándose bien las manos y tratando de no salir de nuestros hogares. Bueno, todos sabemos que la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo tiene en muy alto rango de la obesidad y del sedentarismo. Eso quiere decir que con el coronavirus, en paralelo al coronavirus, esto va a aumentar, porque ya que el coronavirus lo hace estar mucho más dentro de la casa, entonces nosotros les venimos a entregar nuevas actividades para que ustedes las realicen en sus casas y así frenemos el sedentarismo y la obesidad. Bueno, ahora les vamos a mostrar parte de los ejercicios que son las capacidades físicas, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos cuatro capacidades físicas básicas. La velocidad. ¿Para qué necesitamos la velocidad? La velocidad la necesitamos en la casa para ir a socorrer a alguien, por si lo sigue un perro, también necesitamos mucha velocidad. Son cosas que a todos los sirve, tanto al alumno como a los apoderados. En la resistencia, es muy importante la resistencia, ¿por qué? Porque nos sirve para no tener enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces, muy importante, ahora que tenemos el coronavirus, también puede ser efectivo a que esto lo remezca, ¿ya? También la flexibilidad. ¿Por qué la flexibilidad? Si queremos, por ejemplo, recoger algo del suelo, lo recogimos y lo podemos lesionar solamente por no elongar bien. Entonces, hay que tener en consideración ese tema de la elongación y la flexibilidad. Y lo último, como tenemos la velocidad, la resistencia y la fuerza. Bueno, la fuerza es muy importante también, porque siempre tenemos que tomar cosas pesadas. Así no lo tenemos, también tenemos la posibilidad de no lesionarlos. Entonces, ahora con la profesora Marcela le vamos a mostrar un ejercicio de capacidad física. Pero primero, antes de empezar el ejercicio, tenemos que realizar el calentamiento. ¿Cómo vamos a desarrollar el calentamiento? Ya, entonces primero vamos a hacer movimientos articulares, ¿ya? Movimientos articulares con el miembro, con los miembros, el tren inferior y el tren superior, ¿cierto? Movimientos de brazo, movimientos de pies, ¿cierto? Puede ser en 10 tiempos, 8, 9, 10, después rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y muñeca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Termino eso, podríamos subir un poquito más el nivel, siendo skippy en el lugar. Mantenemos unos 20 segundos realizando la actividad de skippy. Son puros ejercicios que podíamos desarrollar dentro de una pieza, dentro de su casa, ¿cierto? Para que sea más efectivo y así no salga hacia afuera. Y ahora, movimiento hacia adelante y hacia atrás, trotando. Solamente en la posición, hacia adelante y hacia atrás. Esto siempre se debe desarrollar entre 5 a 10 minutos para que el músculo sí se desarrolle, se caliente, para que sea más efectivo y no haya una lesión. Ya, terminando acá, podríamos también desarrollar movimiento hacia adelante y hacia atrás. Solamente pies, flexamos, pierna hacia adelante y la trae extendida.
columna derecha. ¿Ya? Sí, también podríamos desarrollar en el calentamiento ejercicios de impacto, ¿ya? Entonces puede ser saltos laterales, solamente salto cortito. Eso, salto, solamente salto cortito. Ahí podríamos hacer juego hacia laterales, adelante, atrás. Eso, cruzando también. Cruce de pies. Término del calentamiento, que puede ser desarrollado de 5 a 10 minutos, volvemos a una elongación, ¿cierto? Elongamos, colocamos los pies a la altura de los hombros y bajamos el tren superior. Exacto. Y mantenemos unos 10 a 15 segundos. 8, 9 y 10. Ya, ahora vamos al pie derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambiamos al izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exacto, pierna derecha adelante, talón abajo y punta hacia arriba, flexamos la rodilla contraria y lo tomamos la punta del pie. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos a la otro lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora mantenemos el mismo ejercicio parecido al calentamiento. Mantenemos adelante pie derecho y estiramos pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos el cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminando el ejercicio de tren inferior, pasamos al tren superior. Brazo lateral, eso. Contamos igual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, derecha e izquierda, los tocamos atrás, los dedos se intentan para elongar el tríceps, ¿cierto? Acá se trata de juntar los dedos. Eso, igual el conteo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la última, que sería de lateral, lateral derecho. Exacto. 1, 2, 3. Última elongación. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos el calentamiento completo entre el calentamiento y la elongación. Ahora, para que ahora tenemos más efectivo, o estamos más eficientes para realizar el trabajo de capacidades físicas. Si ustedes no tienen, por ejemplo, o quieren desarrollar otro calentamiento, también pueden escuchar música y hacer tipo de zumba, ¿cierto? Con música, salsa, ahí depende de usted cómo quiera desarrollar el calentamiento. Ahora pasamos a las capacidades físicas más específicas. Ya. Como bien dijo el profesor, terminado el calentamiento, vamos a hacer un circuito con cosas que tenemos en nuestra casa. Tenemos un balde, puede ser balde de agua, lo que ustedes tengan en la casa. Palos. Si no tienen estos palos, pueden ser palos de escoba y botella, cualquier tipo de botella, porque las botellas simulan lo que son conos o conos de integras. Lo primero, vamos a partir y vamos a dar una vuelta alrededor del balde. Luego vamos a
hacer skipping, vamos a hacer coordinación, vamos a hacer 5 veces. Y se cuenta acá, 1, 2, 5 veces. El profe Felipe después lo va a mostrar. Acá vamos a hacer repeticiones. Toco botella, 1. Después, 2, 5 veces. Y vamos al lado, vamos a hacer velocidad. Como parrilla, vamos a tocar 1, 2 y 3. Entonces el profesor Felipe lo va a mostrar en la velocidad que se tiene que hacer. La primera puede ser trotando, profe Felipe. 2. Bien, esto es un ejercicio de coordinación. ¿Cuánto tenía la última, profe? 5. Agilidad. 1. 2. 4. Y 5. Vamos al otro lado. Y el trote suave. No estamos ocupando velocidad. Hacemos como parrillas. 1. Son 3 veces. 2. Escalera, agilidad, ir y venir,
Entonces, cuando el profe se recupere, vamos a hacer ejercicios estáticos. Vamos a ocupar el propio peso del cuerpo. En este caso vamos a hacer abdominales y vamos a hacer planchas, que nos sirve para trabajar el abdomen y las piernas. Porque con planchas sí trabajamos piernas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? En el espacio pequeño que tenemos, que es el patio de su casa, saca todos los materiales que ya ocupó para que pueda tener más espacio. Siempre es bueno que en educación física, ojalá para estos ejercicios que sean abdominales, trabaje con una persona que le pueda sujetar las piernas. En este caso se las voy a sujetar al profesor Felipe para que haga abdominales largos. Va a ser 3 series o 2 series de 20. Entonces, ¿qué hace la persona que ayuda? Lo toma, se sienta y le toma por acá para que el profesor evite abrir las piernas o separarlas. ¿Listo, profesor? A tocar los hombros. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dejamos que la persona descanse un tiempo, porque por más que la persona diga yo puedo hacer las 40 al tiro, no. Siempre es mejor trabajar en series. La fuerza se trabaja en repeticiones. 2 series de 20, en 2 repeticiones, 3 series de 30, en 3 repeticiones. ¿Para qué? Para que le demos posibilidades a la persona que está ejecutando el ejercicio que pueda descansar y oxigenar nuestra musculatura, porque es fundamental. Ya, profesor, los últimos 20, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí están las 2 series de 20 abdominales largos, que significa que trabaja nuestro abdomen, quema grasita y ayuda también a bajar de peso. Posteriormente a esto, le damos un tiempo de descanso, que él se pare, camine, vamos, profesor, camine, para que recupere, porque vamos a hacer 2 series de plancha de 35 segundos. En el salto, si usted no tiene un reloj con su celular, o bien cuente lentamente, 1, 2, 35 segundos de plancha. ¿Cómo estamos, profesor? Bien. Ya. ¿Qué es fundamental en la plancha? Fundamental es que, hago un ejemplo, profesor, con esa plancha. Esto tiene que bajar más. Ey, línea recta, ahí nomás, profesor. Línea recta, ¿para qué? Para que trabaje el abdomen y no trabaje el cuello. Cuando usted haga plancha, toda la fuerza tiene que apretar el abdomen y el glúteo. Porque si aprieta el cuello, porque uno tiende a apretar el cuello, está malo, porque la fuerza la está aplicando acá, en la cervical, y le pueden producir una lesión. Ya, profe Felipe. Ya. ¿Listo? Ya. Baje un poquito y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Baje, profesor, son 30 segundos y aproveche de elongar el abdomen. Eso, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué hacemos ese trabajo? Para que el abdomen no quede apretado y contraído. ¿Listo? Y vamos a la última serie de plancha para terminar nuestro trabajo de tren superior. ¿Listo? Y 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Paramos. Elongue nuevamente. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Trabajamos agilidad, velocidad, coordinación. El profesor trabajó fuerza con el propio cuerpo, con su peso. Y ahora vamos a hacer unas 10 sentadillas que las voy a hacer yo, usted me cuenta. Okay. 3 series de 10. Esto tiene que ser separado a la altura de nuestros hombros, ni más ni menos. Y cuando ustedes realicen las sentadillas, no es que se le... El talón no tiene que quedar de pie hasta donde usted pueda, pero siempre manteniendo el talón apoyado en el suelo. Columna derecha a la altura de los hombros. 3 series de 10, ya no se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damos un descanso. Suelten ahí. Segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro descanso. Fuerte. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos entonces con la área de capacidad física y para terminar damos, cierto, nuestra elongación, cierto, para finalizar. Entonces igual que al principio, mantenemos piernas a la altura del hombro y bajamos, tren superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos al glúteo, me afirma a mí. Ahí, y bajamos. Eso, baje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Al otro lado. Puede ser con ayuda o con ayuda de la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, miembro superior. Brazos laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tocan el brazo hacia atrás. 1, 2, tríceps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con esto, chicos, mamás, papás, les dejamos una clase de educación física de aproximadamente 20-25 minutos con cosas que usted tiene en la casa para salir de la rutina, para que salga del sedentarismo, ayude a sus hijos a que hagan deporte. Usted puede lavarse las manos, quédese en su casa porque de la pandemia salimos todos. Gracias. Gracias.